Nuevamente, buenas tardes a todas, a todos, los asistentes, los que siguen por internet y, por supuesto, a las representaciones aquí presentes y convocadas. Me acompañan en la mesa el comisionado Jesús Orozco, que es relator para Defensores de Derechos Humanos e Independencia Judicial, el comisionado James Cavallaro, relator para Personas Privadas de Libertad, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, el relator para Libertad de Expresión, Edison Lanza, como ya dije en la audiencia anterior, soy Francisco Iguren, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Venezuela. Esta audiencia y la que sigue son audiencias convocadas de oficio por la Comisión Interamericana en el marco del proceso de elaboración de un informe país sobre situación de los derechos humanos en Venezuela. Sin perjuicio de la información que se ha solicitado y se viene recibiendo de parte del Estado y de organizaciones de la sociedad civil, el Pleno de la Comisión consideró importante en este periodo de sesiones poder recibir también presencialmente, escuchar algún tipo de reflexiones y análisis e información sobre los temas principales que están siendo objeto de análisis para el informe. Esta audiencia está referida al tema de la situación de la institucionalidad democrática en Venezuela. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, cada una de las representaciones y delegaciones, quien hace uso de la palabra se identifique, indicando a la institución que pertenece, el cargo que ocupa, si se trata de parte del Estado. Cada una de las representaciones tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, luego intervendremos nosotros y devolveremos finalmente la palabra para cada una de las representaciones. Sin más preámbulos, también hay una recomendación técnica de los responsables del sonido, no acercarse demasiado al micro, ni tan lejos tampoco, pero no tan cerca para no saturar la transmisión. Entonces, otorgo la palabra hasta por 15 minutos para las organizaciones de la sociedad civil. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Honorables miembros de la Comisión Interamericana, distinguidos miembros de la delegación gubernamental, señoras y señores, me llamo Federico Andreu Guzmán, soy representante para Sudamérica de la Comisión Internacional de Juristas, una organización que desde hace muchos años viene siguiendo la situación del Estado de Derecho y del Poder Judicial en Venezuela. Hemos hecho un informe de análisis de la jurisprudencia producida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, básicamente la Sala Constitucional, pero también otras salas, producida desde diciembre del 2015 hasta marzo de 2017. Yo no voy a ahondar realmente en todos los aspectos del informe porque son muy técnicos. Lo que hicimos fue una evaluación de las sentencias producidas a la luz de la propia Constitución de Venezuela de 1999, como de las normas internacionales de derechos humanos y los estándares o los principios básicos reconocidos por el Estado de Derecho, reconocidos universalmente por la comunidad de Estados. Pero sí quisiéramos transmitirles nuestras conclusiones. Yo traje el informe, varias copias, en español y en inglés, para la Comisión, obviamente, también para la Honorable Delegación del Estado de Venezuela. El análisis son más de 30 sentencias del tribunal, sentencias que van desde la cuestión de la posesión en el cargo de diputado, las facultades de reglamentar su propio funcionamiento del poder legislativo, las facultades del legislativo de legislar, parece una tautología, pero es uno de los problemas, las facultades constitucionales del legislativo en materia de control parlamentario, en materia de control de estado de excepción, de ley de amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las conclusiones que ha llegado a la Comisión Internacional de Juristas? Hemos llegado a la conclusión, señor presidente, de que el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado de operar como el garante de la Constitución venezolana. Ha subvertido la Constitución,
ha interpretado la Constitución en términos que no lo dice la Constitución. Por ejemplo, denme un solo ejemplo. La Constitución dice que el legislativo debe consultar con el Ejecutivo en el proceso legislativo. Esa frase consultar que está en la Constitución fue cambiada por el Tribunal Supremo de Justicia como acordar. Cuando se acuerda, entonces el Ejecutivo se vuelve colegislador. ¿Sí? El control parlamentario se ha reducido a un mero saludo de la bandera. El Tribunal Constitucional le ha quitado cualquier efecto jurídico político en materia de excepción, por ejemplo, en materia de contratación pública. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha otorgado rango supraconstitucional a normas infraconstitucionales, reglamentos, instrucciones, decretos, como en el caso de la sentencia relativa a los contratos de interés público. Nuestra conclusión es que con esta actividad el Tribunal Supremo de Justicia ha acabado con la separación de poderes, ha vulnerado completamente, si no anulado, la autonomía del poder legislativo. Y no ha fallado, como lo hizo en los principios básicos de la Judicatura de Naciones Unidas, en hecho y en derecho, sino conforme a intereses políticos. Por eso hemos llegado a la conclusión de que este tribunal ha socavado totalmente las bases fundamentales del Estado de Derecho en Venezuela, que es el respeto de la Constitución. En segundo lugar, nos preocupa la situación que se ha producido con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, más allá de que si es legítima o no legítima, si el mecanismo fue legal o ilegal, constitucional o no constitucional, nos preocupa es las funciones que ha asumido la Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente, por división y en la misma Constitución, es para elaborar una nueva Constitución. Y uno presupone que la vieja Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela sigue vigente hasta tanto no exista una nueva Constitución. Sin embargo, de los actos de la Asamblea Nacional Constituyente son totalmente contradictorios. La Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, destituyó a la Fiscal General de la República. ¿Sí? Es una competencia de la Asamblea Nacional, no de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí?, en violación de la norma de la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, el 8 de agosto, dictó unas normas mediante un decreto constituyente mediante el cual se dictan las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Y entre las normas dice que todos los demás, la demás administración pública, automáticamente bajo su subordinación. Una norma infraconstitucional, porque todavía se supone que rige la Constitución del 99. ¿Sí? Se creó... ¿cuánto? ¿Sí? Bueno, y se ratificaron miembros del Consejo Natural, el Nacional Electoral, se ratificaron los consejos, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, que son facultades que le corresponden a una Asamblea Nacional Constituyente, sino a la Asamblea Nacional. Nos preocupa muchísimo hoy en día cuál es la Constitución que rige Venezuela, cuál es la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos, cuál es el marco que los protege. La vieja Constitución, que se supone que, por lo que nos indican, deja de existir, o un nuevo marco legal que es nebuloso, porque todavía no existe nueva Constitución. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro Justicia y Paz. Presentamos a esta comisión informe relacionado con la ruptura de la institucionalidad democrática en Venezuela, denominado Estocada a la Democracia, el cual ha sido producto del monitoreo realizado por nuestra organización CEPAS con el apoyo de la Red Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos. Este análisis se enfoca en los hitos antidemocráticos acontecidos en los años 2016 y 2017 y explica detalladamente cómo la institucionalidad democrática ha sido atacada y socavada por el gobierno nacional.
penal, dejando claro que en Venezuela actualmente no se cumplen los elementos fundamentales y esenciales de una democracia consagrado en los principales tratados como la Carta Democrática Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero sobre todo se incumple y se viola el derecho de los venezolanos a la democracia y la obligación de los Estados a promoverla y defenderla. Debemos destacar, y esto es muy importante para nosotros dejarlo claro en esta audiencia, que este quiebre de institucionalidad democrática se da en un país sumergido en una profunda emergencia humanitaria, sin que la población cuente con las respuestas adecuadas por parte del Estado y sin que podamos recibir la ayuda y la cooperación internacional necesaria y suficiente que permita brindar protección a los más vulnerables y evite la pérdida de vidas y el sufrimiento que actualmente vivimos los venezolanos. El informe está detallado, fue consignado a la Secretaría y tiene la explicación detallada de todo lo que ha sido este proceso de decadencia y de quiebra de la institucionalidad democrática. Pero por razones de tiempo, nosotros queremos enfocarnos en esta audiencia en lo que denominamos la estocada de muerte a la democracia en Venezuela. Y es la convocatoria, instalación y mandatos fraudulentos de la Asamblea Nacional Constituyente, con la cual nos adentramos en un capítulo muy histórico, muy oscuro de la historia de Venezuela. Recordamos, y sí es importante saber que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente fue en sí misma inconstitucional e ilegal. La ANC no fue convocada por el pueblo como depositario del poder constituyente originario, sino por Nicolás Maduro, con aval de una sala constitucional que actúa como operador político y de un CNE que de forma complaciente, sorprendentemente y a manera de ejemplo cito, logró que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente se organizara en solo 60 días, cuando meses antes había establecido que un revocatorio requería más de 300 días, siendo la ANC una elección mucho más compleja que un referéndum. Ambos poderes, TCJ y el CNE, tienen graves cuestionamientos en cuanto a su legitimidad de origen. Actuaron por encima de las facultades constitucionales y han impuesto la convocatoria y el funcionamiento de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. También es importante y queremos destacar que la voz de Venezuela, de más de 7.186.000 venezolanos, expresó su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente en la consulta 16 de julio. A esto se unió el pronunciamiento de al menos 44 países que expresaron su rechazo y desconocimiento a la ANC, haciendo llamados de rectificación y suspensión de este proceso. Ahora bien, a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha convertido en un poder fraudulento paralelo, que excede las competencias del órgano constituyente, que usurpa las competencias de la Asamblea Nacional y que deja evidencia de la inexistencia de separación de poderes en Venezuela y de la democracia. Decisiones como la designación de la presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, la remoción de la fiscal de la República, la extensión del periodo de funcionamiento de la ANC de 6 meses a 2 años, la designación provisional de la fiscal de la República, la aprobación del decreto constituyente que asume las competencias nacional, la aprobación de la ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica, así como la ilegal obligación de que los gobernadores electos se juramenten ante ella, son todos actos que evidencian el fin último de la concepción de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que es el mantenimiento del actual gobierno en el poder. Esta ANC es la tocada final a la democracia en Venezuela, pues su mera concepción como mecanismo para la toma unilateral de decisiones por parte del sector de la sociedad es contraria al espíritu, concepción y naturaleza de la democracia y de todo sistema de participación ciudadana. La ANC representa la constitucionalización de la dictadura en Venezuela, que busca afianzar su hegemonía política y profundizar todas las acciones que en los últimos años quebrantaron la institucionalidad democrática. Es imperativo que esta comisión aborde el carácter fraudulento de la naturaleza y las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que es un elemento carente de toda legitimidad y funcionalidad democrática. No existe la posibilidad de una democracia plena en Venezuela mientras prevalezca el poder inconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. En el orden democrático en Venezuela está en emergencia y de allí que se requiera el acompañamiento, posicionamiento contundente de otros actores de la comunidad internacional que ayuden al restablecimiento del orden constitucional
y reconstrucción del sistema democrático a fin de generar las condiciones que posibiliten un cambio político al tiempo que puedan renovarse las instancias que configuran el poder público y puedan darse las condiciones que permitan celebrar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Estamos consignando en la Secretaría un informe de Provea sobre esta situación de ausencia de democracia. De los temas resaltados queremos abordar el trabajo de la Comisión frente a la novedosa situación de los países que se han transformado en dictaduras modernas a pesar de su origen electoral. En el caso peruano, precedente del debilitamiento de la institucionalidad democrática que hoy experimenta Venezuela, después de una visita realizada en 1998, la Comisión realizó un informe divulgado en el año 2000. Este informe fue importante porque generó un precedente sobre la documentación en países donde había ocurrido una ruptura democrática que no provenía de un golpe de Estado militar. En base a un estudio comparado de aquel informe de la Comisión y la realidad venezolana de hoy, podemos establecer una primera caracterización de los gobiernos latinoamericanos no democráticos en el siglo XXI. En primer lugar, llegan a poder mediante elecciones. En segundo lugar, promueven un proceso de refundación del Estado a partir de la aprobación de un marco jurídico constitucional que posteriormente vulneran de manera sistemática, erosionan la independencia de los poderes, centralizando el mando en la figura del primer mandatario. El sistema de administración de justicia es utilizado para darle legitimidad a decisiones arbitrarias. La institucionalización de la lógica del enemigo interno, aprobando estados excepcionales para gobernar sin contrapesos institucionales. En Perú fue la guerra al terrorismo y en Venezuela es la guerra económica. La militarización del sistema de administración de justicia y la utilización de los tribunales militares para enjuiciar a civiles, sin prohibir de manera absoluta el ejercicio de diferentes derechos. Las sanciones administrativas y el uso de los tribunales se utilizan de manera selectiva para castigar la crítica y la disidencia. Se controla el poder electoral erosionando su autonomía y realizando elecciones solo cuando se generan las condiciones para obtener resultados favorables. La utilización de los medios públicos para justificación de actuaciones arbitrarias y, como ha sido testigo esta comisión, la descalificación de los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Otras características las pueden ver reflejadas en el informe que estamos entregando. Finalmente, queremos decirle a la Comisión que gracias al esfuerzo de documentación realizado por la CIDH en el año 2000, hoy recordamos como fraudulenta las elecciones en las cuales Alberto Fujimori logró su tercera reelección, obteniendo el 70% de los votos y al propio presidente peruano de la época como un dictador. Las organizaciones de derechos humanos de nuestro país no le pedimos a la Comisión más de lo que ha hecho y dicho para otra situación tan compleja como la venezolana, pero igualmente de preocupantes violaciones a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra en este momento a la representación del Estado, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Hemos venido a esta audiencia a pesar de que nuestro país, como usted bien lo sabe, considera que no están dadas las condiciones para que se elabore un informe especial sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. Hemos decidido atender esta convocatoria de oficio que hace la Comisión Interamericana, como lo hemos hecho con todas las audiencias a las cuales hemos sido convocados. Y hemos querido desde el Estado invitar para que nos acompañen en esta ocasión a la doctora María Alejandra Díaz, que es vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Tutela Judicial Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente, y la doctora Marieli Valdés, que es inspectora general de tribunales en representación del Poder Judicial de nuestro país. Le voy a ceder en primer lugar la palabra a la doctora Marieli Valdés. Buenas tardes, gracias por la invitación. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia y su presidente magistrado Michael José Moreno Pérez, le saludamos y comparecemos a fin de exponer en estos espacios la verdad sobre la institucionalidad del Poder Judicial. A partir de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, el Poder Público Nacional se dividió en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, siendo el Poder Judicial parte integrante de los cinco poderes públicos del Estado, al cual le corresponde conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El Poder Judicial goza de independencia, autonomía funcional, financiera y administrativa. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano rector del Poder Judicial. Desarrolla su actividad jurisdiccional a través de 7 salas: constitucional, penal, civil, social, político-administrativa, electoral y plena. Ahora bien,
La estructura política social adoptada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece mecanismos de control institucional que solo pueden ser ejercidos por nuestro máximo tribunal, de tal manera que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejerce el control de la constitucionalidad, correspondiéndole intervenir como último intérprete de la Constitución para garantizar el equilibrio y la paz republicana conforme al artículo 335 constitucional. A lo largo de estos 18 años de vigencia de la Constitución, el Poder Judicial, a través de los distintos órganos que desarrollan la actividad jurisdiccional, ha resuelto en los últimos 14 años un promedio anual de 909.266 asuntos ingresados, contribuyendo así con la paz social y la seguridad jurídica que deben reinar en nuestra República. Además, cuenta con el único tribunal disciplinario de América Latina, una recién creada jurisdicción municipal que atiende delitos menores bajo un sistema sancionatorio retributivo, jurisdicciones especiales en materia de violencia de género, responsabilidad penal de adolescente, protección de niños, niñas y adolescentes, jurisdicción indígena, civil, penal, administrativa, laboral, justicia de paz, entre otras. Es importante destacar que durante el ejercicio de la labor jurisdiccional, tenemos registrado que ante la Sala Político-Administrativa el gobierno del Estado venezolano no resultó favorecido en 840 juicios. Igualmente debemos informar que en la Sala de Casación Social, donde se ventilan juicios laborales de niños, niñas, adolescentes y así como también materia agraria, se observó que de 4.812 juicios en los que participó el Estado venezolano, resultó vencedor en 2.308 y perdedor en 1.114. También la Sala Constitucional tiene registrado que el Estado no fue favorecido en al menos 49 causas, tal y como se informó ante la sesión 161 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el mes de marzo del presente año. Otro punto a destacar por el Poder Judicial es lo concerniente a la eficiencia de la Administración de Justicia, a pesar de los ataques violentos que han sufrido todas las sedes del Poder Judicial en Venezuela en los últimos años y la campaña mediática negativa hasta el tercer trimestre del 2017. Se ha producido un incremento de la productividad de los tribunales en un 27.71% en relación con el año 2016. En este sentido, consideramos importante destacar que el Tribunal Supremo de Justicia confronta una serie de acusaciones temerarias, como son, por ejemplo, una de ellas, porque son muchas las temerarias acciones contra el Tribunal Supremo de Justicia, la anulación de la función de la Asamblea Nacional, la cual se encuentra en desacato. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus facultades que le confieren los artículos 333, 334 y 335 constitucional, como máxima y último intérprete de la Constitución y garante de su supremacía, conoció y decidió sobre la omisión legislativa de la Asamblea Nacional, que resultó electa mediante elección popular en diciembre del año 2015, la cual no acató una medida cautelar de desincorporación de 3 ciudadanos cuya elección fue impugnada ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y que debió suspender la incorporación a la Asamblea hasta la culminación del proceso, como quedó establecido en la dispositiva tercera de la sentencia 260 de la Sala Electoral del Tribunal, de fecha 30 de diciembre del 2015. Estos ciudadanos que habían sido suspendidos en funciones por la Sala Electoral sesionaron, tomaron decisiones en conjunto con el resto de los diputados, situación que invalidó los actos en los cuales participaron, declarándose el desacato expreso a través de sentencia número 1 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de enero de 2016. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó dar cumplimiento a la medida, tal como se había dispuesto originalmente, es decir, debía reponerse la conformación de la Asamblea Nacional al mismo estado en que se encontraba al momento de dictar la medida. Ya para esa fecha, la Asamblea Nacional, en desacato, había planteado en el seno de sus funciones varios actos legislativos, tales como Ley del Banco Central de Venezuela, Ley de Amnistía, Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Un segundo cuestionamiento, por ejemplo, fue la designación de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Este caso tuvo su génesis el 13 de junio del presente año, 2017, cuando un grupo de diputados de la Asamblea Nacional, sin aprobación de la mayoría calificada de los mismos, encontrándose en desacato a decisiones del máximo tribunal, inicia un procedimiento irrito para la designación de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia,
procediéndose a la constitución y juramentación de un pretendido comité de postulaciones judiciales, integrado por diputados y representantes de sociedad civil, cuya única finalidad radicó en sustituir inconstitucionalmente a los miembros de la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, encargándose dicho comité de recibir postulaciones de candidatos que conforman la supuesta nueva justicia del país. El Comité de Postulaciones Judiciales inició el procedimiento de selección de magistrados sin que hubiese vacantes. Se activó todo el proceso antes de producirse faltas absolutas. Se trata entonces de un procedimiento irregular y caprichoso. Se desconoce la última designación de magistrados efectuada por la Asamblea Nacional saliente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el Consejo Moral tiene entre sus competencias efectuar la preselección de los candidatos y candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, la cual será presentada ante la Asamblea Nacional. Este procedimiento tampoco se cumplió. De igual manera, la referida ley prevé que las decisiones del Consejo Moral Republicano se adoptarán mediante voto favorable de la mayoría de sus integrantes, y de las reuniones ordinarias y extraordinarias se levantará acta en la cual se dejará constancia de los asuntos tratados en resumen de las exposiciones de sus integrantes y decisiones adoptadas. Sin embargo, de manera contundente, el Poder Ciudadano indicó a través de su comunicación 2017-258 de fecha 10 de julio del 2017 que en fecha 16 de diciembre de 2015 tuvo lugar el proceso de preselección de los magistrados y que dicha lista fue enviada en su debida oportunidad a la Asamblea Nacional, designando de manera definitiva magistrados principales y suplentes que actualmente integran las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia e indicando que dicha solicitud es extemporánea. Es decir, claramente no tenía cabida la designación que se pretendió realizar en la Asamblea Nacional. Este procedimiento no ha cumplido con lo previamente señalado y tiene como final, cuya finalidad es asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los magistrados y regularizar las condiciones para su ingreso, permanencia y terminación en el ejercicio de sus funciones. Lo anteriormente expuesto refleja que el Poder Judicial goza de autonomía e independencia, que trabaja para mejorar el sistema de administración de justicia, contribuyendo significativamente al cumplimiento del Estado de Derecho, justicia y paz social. Se cumplen plenamente las disposiciones contenidas en los acuerdos y tratados internacionales válidamente celebrados por la República, en cuya fe de ellos estamos presentando en esta fecha ante esta instancia. Aún en este escenario, y a pesar de los ataques contra el Poder Judicial, sabemos que nos enfrentamos a nuevos retos, enmarcados en la revisión profunda del Estado que plantea la Asamblea Nacional Constituyente, la lucha contra la corrupción, la informatización del Poder Judicial, la revisión de los procesos para mejorar su efectividad y la proposición de nuevos procedimientos que favorezcan la resolución de conflictos son algunos de los retos para seguir fortaleciendo la gran misión que tiene la justicia, como lo es alcanzar y garantizar la aplicación imparcial, efectiva y oportuna. Para terminar, en palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, cuenten con el Poder Judicial para mantener la estabilidad democrática y el Estado de Derecho de la Nación. Sí, buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente, ya en otro papel. A todos los comisionados, a los que ya me conocen por mi trabajo en materia de derechos humanos de la Agencia del Estado, pero en esta oportunidad me corresponde explicar brevemente el alcance del proceso constituyente venezolano, porque además soy electa por más de 8.300.000 venezolanos como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, basándonos además, según lo establece la Constitución de 1999, en sus artículos 347 al 350. Yo vengo de un país donde está consagrada una democracia participativa y protagónica. Para nosotros eso es un logro histórico inconmensurable. Pero estamos conscientes desde su propuesta hecha por el presidente Chávez en la constituyente de 1999 que ha sido la causa de un conflicto geopolítico de poder cuyo contraste histórico y cultural es muy fuerte y me atrevería incluso a describirlo como telúrico. Observemos, por ejemplo, que la Carta Democrática de los Derechos Humanos consagra exclusivamente la democracia representativa y ese contraste paradigmático, estoy segura, es el origen teórico-político que ha llevado incluso a que un proceso público, colectivo, en voz alta, de refundación societal y republicana, con la mayor participación
popular en la historia haya sido negado, desconocido, basándose en el argumento absurdo de considerarlo un acto antidemocrático. La democracia, estimados comisionados, como lo dice Arthur Kaufman, puede permitirse actores mediocres, pero no puede tolerar que se atente contra la cláusula de las mayorías y los derechos fundamentales. Eso, diría yo, se traduce en la intolerancia, en la tolerancia de la intolerancia. Toda esta situación ha generado una alta tensión que se refleja, además, en el tipo de democracia bajo la cual la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció. Si algo caracterizó al régimen político venezolano anterior a 1999, conocido como el punto fijismo, fue lograr un amplio consenso entre los principales actores políticos y sociales, es decir, los factores reales de poder, según lo establece Lasalle en su categorización. Chávez irrumpe contra ese sistema, que aparentaba conciliación, pero que sin embargo acumuló una deuda social de un 67% de pobreza y un 35% de pobreza extrema. Chávez entendió además que no había forma de romper con ese sistema de conciliación populista de élites, como lo denomina Juan Carlos Rey, a menos que se convocara al pueblo en su forma de poder constituyente originario. La gran diferencia entre la constituyente de 1999 y de 2017 es que en el año 99 no existía un proceso constituyente establecido constitucionalmente. No estaba establecido. No había manera, una salida democrática dentro de la crisis política, económica, histórica, social de Venezuela. Y se idea, además, con una tradición histórica desde los años 1787, la salida constitucional en una Asamblea Nacional Constituyente. La diferencia es que allá no había manera de que se permitiera, solo una sentencia de la entonces Corte Suprema de Justicia del magistrado Humberto Rochelander permitió esa salida y se hizo el proceso constituyente. Nuestro proceso constituyente no puede verse exclusivamente, solamente reflejado en el artículo 347. Nuestra Constitución se interpreta de manera integral, no puede ser sesgada y que un solo artículo de manera literal se use para deslegitimar todo un proceso electoral donde votaron más de 8.300.000 personas. El artículo 348 le otorga la legitimación al presidente de la República para hacer, además, la convocatoria, como se hizo. Y fuimos a elecciones, y en esas elecciones se escogió a una Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano deliberante, participativo, de expresión de la soberanía popular. Pero además, ¿por qué se convoca? Porque había, o hay todavía, un juego político cerrado, una profunda crisis inducida de gobernanza y la posibilidad real de un enfrentamiento bélico entre los venezolanos. Venimos de más de 120 días de violencia y apenas la Asamblea Nacional Constituyente fue electa y reconocida, cesó al menos ese peligro inminente que teníamos. ¿Para qué una Asamblea Nacional Constituyente? Para lograr la paz, la concordia, establecer un diálogo superior entre las partes conflictuadas. Además, establecer un nuevo modelo de economía diversificada, mixta, productiva, integradora, profundizar el modelo de Estado democrático, social, de derecho y de justicia, constitucionalizando programas sociales, además, exitosos. Fueron escogidos 545 constituyentes con más de 6.000 candidatos inscritos, cuya base comicial, además, se hizo en dos aspectos, una territorial y otra sectorial. Yo soy electa por una base sectorial. Yo soy profesora universitaria, 30 años además como abogado. No soy activista de ningún partido político. Y sin embargo, por los trabajadores independientes, yo llegué a la Asamblea Nacional Constituyente, reconociendo además sectores históricamente que habían sido excluidos. Acudieron a esa votación 8.300.000 venezolanos, ello a pesar del llamado, le pido solamente un minuto y termino, un minuto solamente, por favor. A pesar del llamado de la oposición venezolana a impedir, sabotear, agredir y bloquear un derecho
constitucional, pero además un derecho establecido en los tratados internacionales, como es el derecho a elegir y a ser electo. Yo tuve que salir de mi casa en el este de Caracas a las 3:30 de la madrugada para poder ejercer el derecho, porque estaba amenazada de que me iban a agredir si salía a votar. Insólito, pero eso sucedió en nuestro país. A pesar de todos los impedimentos, se escogió esta Asamblea Nacional Constituyente, quien tiene la responsabilidad y la vanguardia histórica de enfrentar el modelo neomedieval hegemónico que intentan imponernos vía acoso internacional. Finalmente, en el día de ayer, es importante que lo señalemos, 4 gobernadores recién electos por la oposición venezolana reconocieron expresamente la legitimidad y supremacía de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que representa un claro avance en cuanto al reconocimiento de nuestra institucionalidad democrática, vigorosa, en pleno funcionamiento, y estamos a su disposición, señores comisionados, para aclarar cualquier duda o inquietud que con respecto a este inédito proceso constituyente estamos viviendo en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar las preguntas, comentarios, intervenciones de la comisión. Daría en primer lugar la palabra al comisionado Jesús Orozco. Gracias, presidente. Sí, agradecerla a las dignas representaciones del ilustre Estado de Venezuela como de las organizaciones de la sociedad civil su participación en esta importante audiencia para recabar información sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y particularmente lo que se refiere a la situación de la institucionalidad democrática. Ciertamente está no solo en las atribuciones de la Comisión Interamericana elaborar informes de país, la práctica de la Comisión ha sido de que, elaborarlos una vez que se ha realizado una visita para formular observaciones in loco, o también está dentro de la práctica de la Comisión Interamericana, que cuando reiteradamente se solicita o se manifiesta a un país el interés en ser visitado, pero no se formaliza esa invitación, la Comisión asume sus atribuciones y elabora un informe de país aún sin dicha visita. Y han sido diversos países que han estado en esta situación. Quisiera agradecer esta información, que es de la mayor relevancia para los efectos que mencionaba. Y hay un aspecto que también preocupa relacionado con la institucionalidad democrática, y agradeceríamos también esta la información que se derive, que es lo relativo obviamente al principio de separación y de poderes, que también, y le consultaría particularmente al Estado de Venezuela, que este se ha entendido también como una de las diferencias más radicales, no solo en cuanto a los órganos constituidos, la separación de la tradicional, legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionales autónomos, sino la diferencia entre órgano constituyente y órgano constituido, ¿verdad? Porque quisiera comprender la perspectiva del Estado como una asamblea, con independencia de entrar en este momento, hay un diferendo que comprenderemos y asumiremos y asumiremos en el estudio de la información que nos brinden en cuanto al origen de esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero también quisiera que ya una vez que ha asumido, ¿verdad?, una Asamblea Nacional Constituyente, cómo es que en funciones, cómo es que a la vez también asume o sustituye a órganos constituidos y bajo qué mandato, ¿verdad? Por la prevalencia, como ha mencionado la sociedad civil, de que sigue rigiendo la Constitución, atendiendo desde la perspectiva del principio de separación de poderes. Y también un aspecto que ha venido, como es de su conocimiento, yo me centraría a otra pregunta que ha manifestado preocupaciones la Comisión Interamericana desde el 2002 en cuanto al problema estructural de la independencia de las juezas y los jueces, particularmente por la persistencia de un alto número de ellos y ellas en situación de
de provisionalidad y que teniendo en cuenta que esto sea considerado, y así lo establece la jurisprudencia interamericana, tanto de la Corte como de la Comisión, como un atentado a la estabilidad en el cargo, que se considera como una condición para la independencia judicial. De ahí que agradecería estos detalles sobre el, también el último, el más reciente proceso de nombramiento de jueces y juezas que haya tenido lugar y cuál es el porcentaje actual de jueces y juezas provisionales en Venezuela. Y esto sería una solicitud que les formularía a ambas partes y obviamente estaremos muy atentos a toda la información complementaria, el estudio que se ha manifestado por parte de la sociedad civil, de tanto el análisis de las sentencias como el otro al que se refieren, serán muy estudiados cabalmente por la Comisión, lo mismo que cualquier información complementaria del Estado. Gracias, presidente. Gracias, comisionado Orozco. Comisionado Cavallaro. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, en función del tiempo limitado que tenemos, la duda que tiene que ver con la pregunta colocada, la primera de mi colega, comisionado Orozco, es ¿cuál es el mandato y los poderes con los que actualmente cuenta la Asamblea Nacional? Es decir, y pregunto, ¿quién está legislando hoy en día en Venezuela? Esa es la pregunta. Gracias. Bien, un poco retomando alguna de estas preocupaciones expresadas por mis colegas, la Comisión ha acompañado con especial interés este proceso de polarización política, de crisis política que se agudizó en los últimos meses en Venezuela, y esto se ha traducido en un número amplio de comunicados respecto a diversos hechos. No por la naturaleza de la audiencia y porque luego vendrá otra sobre otros temas, no voy a hablar del tema de libertad de expresión o protesta social ni seguridad ciudadana. Me refiero casualmente al tema de la crisis institucional, ¿no? Y la Comisión expresó preocupación, cuestionamiento, solicitó información al Estado, por ejemplo, a raíz de esa primera decisión del tribunal que declaró en desacato a la Asamblea, por considerar que una discusión, porque era un tema discutible si se podía o no impedir la incorporación de unos parlamentarios electos sin la declaración de una nulidad, de una elección, sin volver sobre ello. El punto es que el declarar en desacato a una Asamblea Nacional elegida por el pueblo no es un acto propio ni luce proporcionado, si estaba en discusión en todo caso la incorporación o desincorporación de 3 o 4 parlamentarios, ni es tampoco una situación permanente. Y por eso más de una vez, cuando también se dio esta resolución que luego fue dejada de lado, por propia incluso pronunciamiento del propio gobierno y el Tribunal Supremo dio marcha atrás sobre estas resoluciones que se atribuían competencias constituyentes, legislativas, de parte de un órgano judicial, bueno, pues es un hecho jurídico y político insólito, por calificarlo de algún modo, dentro de una perspectiva de separación de poderes. Y la preocupación que hay es que, sin emitir tampoco ningún juicio respecto a la convocatoria, porque claro, todo pueblo tiene derecho y todo a llamar a un proceso constituyente, es verdad, para modificar una constitución, ¿no? Hacer una nueva o reformarla, no para ser poder constituido legislativo o político. Quisiéramos saber, como preguntaba un poco mi colega Cavallaro, ¿cuál es la situación actual de la Asamblea Nacional? ¿Tiene competencias? ¿Sigue cumpliendo sus funciones? ¿Qué funciones tiene y cuáles no tiene? ¿Y cuáles son precisamente las que tiene la Asamblea Constituyente? No tengo en la cabeza el plazo que tiene de duración ni el producto que se espera lograr en qué tiempo respecto al contenido actual de la Constitución Bolivariana, pero sí querer saber esta intervención en asuntos como juramentar
autoridades políticas elegidas popularmente o destituir a una fiscal existiendo la Asamblea Legislativa, sin entrar a discutir si todos o alguno de los actos de la Asamblea Legislativa pueden haber incurrido también o no en irregularidades en su procedimiento, como se ha señalado acá, ¿no? Nuestras audiencias son espacios de escuchar, de preguntar, ¿no? La Comisión no toma posición, ni decide, ni analiza casos concretos, ni determina nada respecto a ellos. Pero en esa lógica sí creo que sería muy importante aprovechar este espacio para clarificarnos estos aspectos que tienen que ver con la actual situación institucional de la separación de poderes de los órganos que ejercen la función política y jurisdiccional en Venezuela. Dicho esto entonces, y mirando el tiempo, que nos quedan como 13, bueno, este es un tema muy importante, daremos pues el tiempo de hasta 7 minutos a cada una de las representaciones, por favor que sean 7. Muchas gracias a los comisionados. Algunas de las preguntas que ustedes han realizado están respondidas en los informes que estamos consignando. Solamente quiero aportar dos citas. La primera de ellas tiene que ver con uno de los autores citados por los representantes del Estado venezolano, Juan Carlos Rey. Él dijo en una entrevista realizada recientemente: considero que a tenor de la Constitución vigente, nunca debería haberse convocado una asamblea constituyente, pues se convertiría en un poder literalmente totalitario. ¿No? Juan Carlos Rey, una entrevista que ustedes pueden buscar. En segundo lugar, recalcar el importante papel de la Comisión en el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. En el año 2000, la Comisión realizó afirmaciones para el Perú que encajan perfectamente la situación diagnosticada por las ONG de Derechos Humanos hoy para Venezuela. Y cito: el orden jurídico institucional ha sido subordinado a la voluntad del gobierno, quien de manera autoritaria ha manipulado su autoridad para frustrar con métodos frecuentemente ilícitos cualquier acto percibido como amenaza a su evidenciado propósito de perpetuarse en el poder. Gracias. En orden del tiempo voy a responder lo que tiene que ver con la sentencia del desacato, que además de per se haber sido inejecutable, porque no puedes eliminar el ejercicio de un derecho, y además que contaron con argumentos legales desproporcionados, desajustados a los principios constitucionales, fue más evidente la finalidad de la sentencia, porque luego de que hubo una separación de los cargos que fue realizado el 15 de octubre de 2006, cuando los parlamentarios indígenas accedieron a desincorporarse para cumplir con lo acordado en la mesa de diálogo entre el gobierno y la mesa de la Unidad Democrática, una carta que solicitaron ser desincorporados fue leída en la Asamblea Nacional ese día y el Poder Legislativo dio por enterado y envió su notificación al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia sigue considerando a la Asamblea Nacional en desacato. O sea que ni por lo legal ni por lo político hubo un cambio en cuanto a lo que fue la Asamblea Nacional. Lo segundo es con respecto a las diferencias entre la Asamblea Nacional Constituyente del 99 y el 2007. No es verdad que sean iguales. No es verdad que haya sido convocada por el pueblo. Esta fue una Asamblea Nacional convocada por Nicolás Maduro con una interpretación a conveniencia de los artículos mencionados de la Constitución. Y finalmente queríamos aprovechar la disposición que tiene la representación del Estado a participar en estos espacios, a ser parte de los espacios proporcionados por la Comisión y a las reiteradas solicitudes de visitas, especialmente la hecha por el Estado, la Comisión en el 10 de abril, a que esta explicación que dan de un Estado de Derecho en Venezuela pueda ser observada en sitio a través de la anuencia, una visita in loco de la Comisión Interamericana. Lo solicita la Comisión Interamericana y lo requiere el pueblo venezolano. Muchas gracias. Sobre la cuestión del desacato, yo creo que mi compañera ha explicado, y además la Comisión Interamericana ha tenido con mucha claridad varios pronunciamientos al respecto, pero además nosotros hacemos un análisis, además con la demás legislación que ha ido a aplicarse y que jamás se aplicó. O sea, un desacato implica una multa, no una suspensión de un cuerpo legislativo. Pero yo quisiera resaltar algo muy importante que ustedes han planteado, señores comisionados. ¿Cuál es el marco constitucional que rige hoy en Venezuela? Si hoy la Asamblea Nacional Constituyente sabroga y usurpa funciones de la Asamblea Nacional, como ratificar magistrados, como
miembro del Consejo Electoral, destituir un alto funcionario, que es una función de la Asamblea Nacional. La constituyente no la tiene, la tendrá con una nueva constitución, pero el marco legal, teóricamente, el marco es la antigua. ¿Qué garantía tienen los ciudadanos que los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución del 99 no se les quite el día de mañana? Bueno, de hecho ya lo vemos. Más de 600 civiles están siendo juzgados por tribunales militares en desacato con el derecho venezolano y el derecho internacional. O sea, realmente hay una situación gravísima. O sea, se ha creado un estado de anomia constitucional que ha abierto el uso arbitrario, politizado del poder en beneficio del régimen, quien importa poco su ideología, el régimen, el poder, y no de la población y los derechos de la población. Y creo que eso amerita, obviamente, el informe. O sea, no me permite compartir la opinión del distinguido legado, en el cual no habría condiciones para hacer una visita, o sea, más que nunca hay condiciones y necesidad de hacer una visita. Yo vengo a un país, la hermana República de Colombia, de 50 años de conflicto armado, y nosotros le agradecemos a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana, que estuvieran monitoreando, que estuvieran visitando el país, que nos ayudaran a salir de la crisis. Yo le hago un llamado a los funcionarios de la delegación a que reflexionen. Recuerden, antes de ser funcionarios, ustedes son ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. La palabra para la representación del Estado. Gracias, presidente. Agradecemos mucho los consejos, pero los problemas los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Fíjese, nos preguntan por el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. Muy claro en el artículo 347 de la Constitución. Y yo les pido aquí, comisionados, que nosotros nos desprendamos un poco de los prejuicios en torno a Venezuela y que hagamos un análisis desde el punto de vista del derecho constitucional. Venezuela no inventó la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es una figura creada, reconocida por la doctrina jurídica más destacada en el país. Desde el abate Sieyès está planteada y reconocida la figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Analicemos, cuando nosotros analizamos el tema y nos desprendemos de los prejuicios, nos damos cuenta que la Constitución, el artículo 347, es muy claro, dice que la Asamblea Nacional Constituyente tiene el objeto de, uno, transformar el Estado; dos, dictar, crear un nuevo ordenamiento jurídico, y tres, redactar una nueva Constitución. No es cierto que la única función de la Constituyente sea hacer una Constitución, no es cierto. Revísese la Constitución venezolana, revísese otras experiencias de proceso constituyente. Yo invito a que la Comisión pueda ver, por ejemplo, el proceso constituyente de Ecuador, donde la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador asumió la potestad de dictar actos normativos, de legislar. Revísese la experiencia histórica de Venezuela, como en el año 1999, la Asamblea Nacional Constituyente, instalada en ese momento, tomó medidas que incluso implicaron algo que no se ha hecho en la actualidad, que es cesar el ejercicio de las funciones del Poder Legislativo. En su momento, en el año 1999, se regularon las funciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En el año 1999 se hizo un nuevo proceso de nombramiento de autoridades del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional Constituyente, como lo reconoce la doctrina, es la máxima expresión del poder fundacional de un Estado. Si puede crear una nueva Constitución, si puede redactar un nuevo ordenamiento jurídico, puede adoptar medidas en el ejercicio de su función, eso sí, con límites. ¿Cuáles son sus límites? Están expresamente establecidos en la Constitución y en las bases comiciales. El respeto a los derechos humanos, el respeto a la tradición y a la historia republicana de nuestro país. Es decir, no es un poder ilimitado, pero es un poder que es expresión de la voluntad soberana de nuestro pueblo. Nos preguntan de la relación de la Asamblea Nacional Constituyente con los poderes constituidos. Nuestra Constitución es muy clara y nos da la solución. Lo dice expresamente, 349, los poderes constituidos no podrán
no podrán en ninguna forma impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. No fue que el presidente Maduro inventó que la constituyente es el máximo poder del país. Es que la Constitución dice que la Asamblea Nacional Constituyente está por encima del resto de los poderes públicos constituidos, porque no puede el poder constituido limitar la función de creación de un nuevo ordenamiento jurídico que tiene una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso no lo inventamos nosotros, comisionado. Eso lo dicen los libros y la doctrina del funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quería brevemente hablar de la Asamblea Nacional. En Venezuela la Asamblea Nacional sigue sesionando. En una ala del Palacio Legislativo sesiona la Asamblea Nacional Constituyente. Y en otra ala del Palacio Legislativo sesiona la Asamblea Nacional. Ahora, la validez de sus actos está viciada de nulidad por la composición y la conformación. Eso es muy sencillo desde el punto de vista jurídico. Si el comisionado José de Jesús Orozco continúa en enero del año 2020 como comisionado y no se desincorpora porque se le vence su periodo, vicia de nulidad todas las decisiones que pueda tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo órgano que está ilegítimamente conformado viola, vicia de nulidad sus decisiones, y eso es lo que ocurre con la Asamblea Nacional en nuestro país. Y yo quería no terminar esta intervención sin hacer alguna referencia al tema del poder electoral en Venezuela. Se ha cuestionado el funcionamiento del poder electoral. Nosotros venimos el 15 de octubre de un proceso electoral para la escogencia de gobernadores de Estado, donde el pueblo venezolano salió masivamente a votar y rompió récord de participación en procesos regionales. La mayoría, por supuesto, del pueblo venezolano respaldó los candidatos planteados por la Revolución Bolivariana, pero quería destacar. Quería destacarles y dejarles aquí algunos elementos que comprueban la solidez de nuestro proceso electoral. Esto que está acá, comisionado, que le vamos a entregar, son copias de las 12 auditorías al proceso electoral venezolano que se habían realizado hasta la semana que viene. Hasta la semana pasada, perdón. Aquí están. Firmadas por todos los partidos políticos que participan en nuestro país, avalando todas las fases del proceso electoral venezolano. Los partidos políticos de oposición en nuestro país. Y aquí está, por ejemplo, también se lo vamos a dejar, el informe de los acompañantes internacionales. Por ejemplo, Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que incluye expertos electorales, por ejemplo, de la República Dominicana, El Salvador, el Perú, el expresidente del Tribunal Electoral del Perú. Y fíjense su conclusión, y con esto termino mi intervención. El sistema electoral venezolano es 100% confiable. Y esto lo convierte, entre otras cualidades, en uno de los más robustos del mundo, tal como lo calificó el Centro Carter. Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Informe de observación electoral sobre las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017. En el minuto que nos queda le voy a hacer la palabra a la doctora Marieli Valdés para hablar del tema de los concursos de los jueces. Sí, nos queda muy poco tiempo. Muy brevemente debo informar a la comisión que en Gaceta Oficial número 41.048 de fecha 12 de diciembre del 2016 se inició el proceso de concursos para la carrera judicial que incluye a la totalidad de jueces que se encuentran activos y, por supuesto, quienes aspiren al ingreso carrera judicial en Venezuela. El Poder Judicial en Venezuela cuenta con aproximadamente 2.096 jueces a nivel nacional y todos ellos, además de aquellos que opten y están en la comisión judicial abierta el proceso de concursos. Ya se ha elaborado la primera fase de los concursos, que incluye la parte de análisis psicológico y proceden inmediatamente a la apertura del análisis de capacidades y aptitudes. Esto a fin de generar la estabilidad de la carrera judicial en Venezuela. Muchas gracias.
Agradecemos a las representaciones del Estado de Venezuela y de la sociedad civil por su participación aquí, por la valiosa información que nos han proporcionado, a todos ustedes por la presencia y, como he señalado más de una vez en mi condición de relator para Venezuela, reitero que valoramos mucho la participación del Estado en estas audiencias, porque la Comisión Interamericana en estas audiencias es una vitrina transparente, independiente, autónoma, donde cada quien puede, en libertad y con respeto a las otras partes, expresar sus puntos de vista. Muchas gracias.